partir del 1 de julio y por los próximos 6 meses, no habrá aumento en la tarifa eléctrica. Así lo anunció el administrador general de la SEP, Roberto Meana. No habrá aumento en la tarifa eléctrica en atención a los precios de combustible que han ido hacia la baja, y de esta forma podremos entonces de una mejor manera focalizar el subsidio eléctrico. En la conferencia de prensa, donde también participaron directivos de TESA y de la Secretaría de Energía, se informó que los ajustes aprobados para el segundo semestre en el esquema tarifario y en la política de subsidios permitirán al país ahorrar 132 millones de balboas en facturación eléctrica respecto a lo facturado en los primeros 6 meses del 2015. La ASEP también anunció que el Fondo de Compensación Energética, FACE, fue eliminado, y eso llevará a los usuarios del sistema que más energía demandan a pagar la tarifa real del mercado. Con este ajuste real de tarifas para todos aquellos que consumen de 400 hacia arriba, en el sector industrial se va a recibir una rebaja entre el 11 y el 26%. Hemos logrado pues tener suficiente generación disponible para evitar cualquier dificultad. Bien es cierto que ha llovido un poco más de la cuenta, también es cierto que el combustible se puso más económico de lo que pensábamos. En este año no tuvimos racionamiento. Si tomaron las medidas el año anterior, apenas entramos, se contrató la energía, la potencia de reserva. Todos los clientes residenciales que consumen hasta 40 kilowatts por hora y que representan el 80% de los usuarios del sistema seguirán recibiendo del Estado el subsidio del Fondo de Estabilización Tarifaria. Kaira Saldaña, TVN Noticias.